¿No? Sí, ya te digo, perdóname. Perdóname que no, es que te tuve que trancar. Te tuve que trancar porque no podíamos seguir, o sea, ya nos tenemos que ir, nos tenemos que. Nos trataron horrible, como unos salvajes. Y luego nos gritaban que teníamos que estar a 6 pies de distancia. Claro, que eso se les quitó cuando nos metieron en el camión de la policía. Así como sardinas en lata. Ya va. Como una sardina en lata, claro que eso no les importó. Y bueno, no sé cómo la perdí la máscara. Bueno, ¿y qué voy a hacer? ¿Ah? Voy a perder la máscara y entonces me voy a regresar para la casa. No, claro que no. O sea, ni loca. ¿Qué te pasa? Yo aquí, el pie del cañón con todo. Éramos como 500. No, no, que 500, como 1000. Pero nosotros le dijimos que pronto vendría la era de Acuario. Pero nadie nos entendía porque decían que durante la pandemia teníamos que estar todos a 6 pies de distancia, que teníamos que ponernos la máscara, que teníamos que cumplir con las leyes del distanciamiento social de mi tormento. Pero yo no creo en eso, ¿sabes? No creo en eso. Yo creo que nos están tratando de distraer, que nos quieren meter eso en la cabeza para lavarnos el cerebro y sobre todo para mantenernos a raya, mantenernos a distancia, aislados, debilitados. Eso es lo que ellos quieren. Sí que hace años que yo no me sentía tan viva. No, ya te dije que no necesito nada. A seguir. Ya va, espérate que quiero ver si tranqué la puerta o no. Mira, ya te dije. Que diga el gatito que está bien. Que no me va a pasar nada. Yo sé. Yo sé que mi mamá te dijo. Sí, que mi mamá te dijo que me cuidaras. A ver, ¿cuántos años tengo ya? Yo creo que yo me puedo cuidar sola. ¿Cuántos son? 38. Chao, 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 chao.
cómo juegas conmigo. Aceleras los mejores días para que solo me quede el sabor, el recuerdo. Me dejas en la orilla de un deterioro que es eterno. ¿Y quieres que te diga? El reumatismo me está matando. Que a veces ni tengo fuerzas para levantarme de la cama. ¿Quieres que me pregunte continuamente dónde se fueron aquellos días? De las grandes caminatas por el Parque de los Caobos. Los domingos frente a Picasso. Las conversaciones, aquellas maravillosas, que avivaban mis ganas de cambiar el mundo. No hay más camino por recorrer, no hay más vida que vivir, nada que inventar, nada que cambiar. Ya todo lo que hago me desmiente y me contradice. Eso es lo que quieres. ¡Eh! Oye, ¿qué haces ahí? Ay, yo creo que tú te habías ido. Vaya, un segundo. Te engañé, ¿verdad? ¿Sabes lo que pasa? Que yo estoy tomando clases de actuación. ¿Tú te imaginas que yo le cuente a mi maestra que yo te engañé así? ¡Ay, qué cómico! ¡No! Es un personaje. Personaje que yo estaba haciendo. Y soy yo la misma de siempre. Porque estoy viva. Porque eso es la vida. Ser feliz, disfrutar. Y va a haber vida hasta que se acabe.